En el año 2005, Chevrolet dejó de producir la Blazer, un modelo seguramente muy reconocido por muchos de ustedes, y ahora la marca retoma ese nombre en una camioneta familiar de estilo crossover, mucho más deportiva, en uno de los segmentos más competitivos. Con un estilo muy audaz y llamativo, llega procedente de México. Incluso muchos aseguran que es la versión SUV del Camaro. Competirá directamente con modelos como la Ford Edge, Nissan Murano o incluso la Jeep Grand Cherokee, entre otras camionetas de 4.8 metros de largo. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes la nueva Chevrolet Blazer en su versión RS, la más llamativa de todas, que llega con motor de 3.6 litros aspirado y 308 caballos de potencia. El atrevido diseño de la Blazer está inspirado en el Camaro y eso se nota inmediatamente en el frontal, de aspecto muy agresivo, líneas angulosas y con elementos como la gran parrilla en color negro, las luces diurnas alargadas extremadamente llamativas en la parte superior y un largo capó con unos pliegues muy marcados que la hacen ver bastante musculosa. Hay que destacar que los faros delanteros principales son HID y son estas luces que encontramos en la parte de abajo. Y esta versión se distingue por el emblema RS en color rojo que encontramos en la parrilla y porque el bumper es mucho más deportivo. Adicionalmente a eso, el emblema o el corbatín de Chevrolet es en color negro. Esta versión RS se destaca también por ofrecer prácticamente todos los plásticos exteriores en color piano black, que la hacen ver diferente y más atractiva aún, sin importar el color de la carrocería del carro. Lo encontramos en los bordes de las ventanas, las barras de techo y los apliques en la parte inferior del carro. Lateralmente también presenta una impresionante silueta con una línea de diseño muy marcada, muy deportiva y con un pliegue que parte desde el emblema de Blazer en color negro en este lugar, que va hasta el spoiler, realzado por este aplique en color negro brillante. Todas las versiones RS en Colombia vendrán con estos imponentes rines bitono de 20 pulgadas. En la parte de atrás también vemos una atractiva camioneta, el diseño de los stops LED son en forma de doble flecha y abajo se ven las dos salidas de escape en los extremos y un aplique que simula un difusor en el bumper. Construida sobre la misma plataforma que usa la Traverse, la nueva Chevrolet Blazer solo comparte nombre con los modelos que en el pasado han llevado esta denominación, ya que esta nueva camioneta es de chasis monocasco, lo cual configura una carrocería que mide 4.86 metros de largo, 1.94 metros de ancho, 1.7 metros de alto y tiene 2.86 metros de distancia entre ejes. La altura mínima con respecto al piso es de 18.8 centímetros. Siguiendo con el estilo exterior, la presentación del interior de la cabina nos recuerda muchísimo al Camaro, con un look muy moderno y ofrece terminaciones y acabados muy deportivos, como por ejemplo la cojinería en cuero microperforado en color rojo, lo mismo que las costuras que encontramos también en los plásticos blandos del tablero y de las puertas y en las salidas del aire acondicionado. Hay unos sutiles apliques negros brillante y metalizados que combinan muy bien con los plásticos blandos y duros que encontramos en toda la carrocería, de muy buenas terminaciones y acabados. En la consola central se destaca una pantalla de 8 pulgadas con un diseño hexagonal, la cual incluye la interfaz MyLink, que ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Es muy intuitiva, tiene muy buena definición y un detalle de lujo en esta versión es que incluye cargador inalámbrico para el celular en este lugar. Como se ha vuelto común en los autos de última generación, la nueva Blazer ofrece dos puertos USB en la parte frontal, uno de ellos es tipo C, lo mismo que en la guantera central y en la parte de atrás. Me gusta mucho el diseño de los botones para manipular el aire acondicionado y las sillas, que recordemos tienen la opción de calefacción y ventilación. Y un detalle interesante es que para abrir la guantera lo hacemos desde este botón muy fácilmente. En cuanto al volante, es de muy buena manufactura y lo podemos regular eléctricamente en altura y en profundidad, lo mismo que las sillas delanteras en diferentes posiciones, y además de eso incluye memorias.
El freno de parqueo lo encontramos en este lugar, es electrónico, y en el frente encontramos un gran display digital personalizable para el velocímetro y otra información, que combina muy bien con el tacómetro y otros medidores que son análogos. El equipamiento es una de las grandes fortalezas de la nueva Chevrolet Blazer en su versión RS, pues llega con luces inteligentes IntelliBeam que permiten hacer los cambios de altas a bajas automáticamente, acceso encendido sin llave, climatizador bizona, control de crucero adaptativo y cámara de visión de 360 grados que cuenta con 4 cámaras alrededor del vehículo con sensores de parqueo, además de radio Bose de 8 parlantes de muy buen sonido. Y un detalle muy útil es que el retrovisor central es electrocromático de gran definición y trae función de cámara de visión posterior. La dotación de seguridad de la nueva Blazer es bastante generosa, la cual contempla 7 airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, alerta de colisión frontal con frenado de emergencia y detector de peatones, asistente de cambio y mantenimiento de carril, monitoreo de presión de llantas, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior, anclajes latch y silla del conductor con alertas de seguridad. Eso quiere decir que puedo configurar la silla con vibraciones direccionales o con alertas sonoras. A pesar de su tamaño, 4.86 metros de largo, la nueva Chevrolet Blazer está configurada para 5 pasajeros. En las plazas traseras, 3 personas adultas caben perfectamente. Tenemos un piso completamente plano. Tengo muy buen espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza. Podemos disfrutar del techo doble panorámico. Y algo que poco he visto en los vehículos es que 2 de las plazas traseras tienen calefacción que se pueden accionar por medio de este botón. Ofrece la posibilidad de reclinar las sillas en proporción 60-40 o correrlas hacia adelante o hacia atrás para tener un mejor confort. Posee apoyabrazos con portavasos y no entiendo por qué Chevrolet no le puso apoyacabezas para la persona que ubica en la mitad. Eso sí, le equipó con cinturones de seguridad de 3 puntos para las 3 plazas traseras, rejillas de aire acondicionado, 2 puertos USB, uno de ellos tipo C, y una toma de 120 voltios. Pasando al baúl, la nueva Blazer ofrece una gran compuerta de apertura eléctrica, ya sea por medio de la llave o por medio de manos libres. Y para ello le puso el emblema, el reflejo del logo de Chevrolet en este lugar, donde simplemente ponemos el pie y se abre automáticamente. Al interior encontramos un muy buen espacio de 864 litros de capacidad y diferentes lugares donde guardar objetos. También encontramos la llanta de repuesto. Y algo muy ingenioso es que se creó este separador de objetos para poder acomodar el equipaje. Bajo el capó de la nueva Chevrolet Blazer RS encontramos un motor atmosférico de 3.6 litros similar al de la Traverse, el cual desarrolla 308 caballos de potencia y 365 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 9 velocidades con la opción de hacer los cambios manualmente, pero me haría falta las levas en el volante para un manejo mucho más deportivo. Esta mecánica permite un gran desempeño en una carrocería que pesa 1.929 kilos. Las cifras del motor son destacables, su escape emite un sonido muy deportivo y el conjunto mecánico funciona con suavidad. La aceleración es contundente y las relaciones de caja ayudan a mantener el motor en un rango de revoluciones óptimo, sobre todo en modo sport. En conclusión, es un carro para personas que el consumo de combustible no hace parte de la decisión de compra. Obviamente el motor de 3.6 litros de la nueva Blazer no se verá en apuros para hacer un sobrepaso o mantener un ritmo rápido y constante en carretera, pero que afecta notablemente el consumo, que podría rondar entre los 24-26 km por galón en ciudad y unos 32-34 km por galón en la autopista. Una cifra que podría ser elevada, pero recuerden que todo dependerá del manejo de cada persona.
Por otro lado, la buena suspensión evita balanceos notorios y ofrece una marcha relativamente suave, pero puede parecer algo rígida, sobre todo en superficies irregulares. Igual, es una camioneta familiar con un enfoque muy deportivo. En cuanto a la dirección, ofrece un tacto suave y una respuesta muy rápida, al igual que los frenos. Así, la nueva Blazer siempre se conducirá con precisión y confianza, aunque es recomendable anticipar las maniobras y estar atento debido a su tamaño y peso. Un punto que falta mencionar es el sistema de tracción total All-Wheel Drive, el cual ofrece modos 4x2 o 4x4 para distribuir la potencia entre las ruedas delanteras o las cuatro ruedas automáticamente, y no por medio de un bajo o caja reductora. En el modo Sport, por ejemplo, se agiliza la respuesta del tren motor, y en el modo Off-Road calibra las ayudas para mejorar el agarre en superficies deslizantes. También ofrece el modo remolque, que ayuda a tener un mejor control cuando se engancha un tráiler. Finalmente, la nueva Chevrolet Blazer RS se destaca por su diseño, espacio interior, un completo equipamiento en confort y seguridad, y el rendimiento en general, aunque personalmente me haría falta las levas de cambio en el volante para tener un manejo más deportivo. La nueva Chevrolet Blazer es una camioneta de notable inspiración deportiva que no renuncia a la comodidad de un SUV familiar. Algunos dirán que es la versión SUV del Camaro, y seguramente su atrevido diseño los cautivará. Como buen carro norteamericano, el confort y equipamiento son dos cartas muy importantes, junto a un interesante precio de lanzamiento de $139.900.000 en esta versión RS. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.